Cerote, me estoy muriendo, mano, apúrate. Brother, dame 15 minutos. ¿No hay otro baño? No, no hay otro baño. ¿Dónde está Bau? Aquí hay un poquito de café. No, hace el café para todos. Mira cómo está toda la mara. Mano, mira, está ¿sabes cómo hacer café? ¿Está en el café? ¿Ya estás dando? Ah, claro. Bau, ¿qué putas? ¿Cómo estás? Mal. ¿Estás listo? No. Entonces, pues, a la voz tenemos que ver la forma como lo posponemos o algo, pues, no se puede, esa vaina, yo estoy como hecho pedazos y no. Yo no lo hago en otro día, yo solo hoy tengo. No, si quieres que yo esté, no me digas eso, vos. Solo hoy. Mano, en la hoja de llamado está... Sí, mano, pero si él no quiere ir, si no sé qué, voy a adelantarme. ¿Qué te puedo decir? Ella llega a la locación. Nosotros bueno, tenemos que estar ahí. Por eso, el café, sus chivas, el señor director. ¿Y no lo podemos hacer más tarde o algo? Mira, tenemos todo el día hasta las 5. ¿Y qué hora es? Ahorita todo el mundo tiene que agarrar sus chivas. Ya vamos tarde, no te voy a decir. No, hombre. Pero vamos tarde. Va una hora, algo, pues, pero... Hay tiempo para llegar, necesito que se aviven todos. Ay, no. ¿Ya está el café? Sí, y no. A ver, todo bueno. Ah, bueno, vamos. ¿Dónde está la conexión? No hay. ¿Y qué hicieron con la extensión? Anoche andaba por aquí. Se la llevó la actriz.
¿Qué? ¿La actriz? ¿Dónde está la actriz? Yo vi a la actriz. ¿Dónde? ¿Ya vino? Se fue de after con el resonido o algo así. ¿Tú trabajas aquí? ¿Qué onda? ¿Simón? ¿No sabes a qué hora vamos a empezar? ¿O cómo está la... o quién es el...? ¡Ay, Dios! Que yo fui a hablar con unos males... ¿Vos quién sos? Yo soy el actor. ¡Ah, puta! ¿Vos sos el actor? Cuidado ahí. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Rocco, Califas. Probablemente mi cara no la has visto. Mira, quiero ver... Es que mira, pues yo soy vestuario y soy arte. Quiero ver tu talla. Porque no sé si esto te va a quedar, quiero ver. ¿Pero y qué? A ver, vestuario. Pa' huevos, ¿vos qué crees? ¿Que venís de una mierda porno, qué putas? Claro. Ya terminando esto, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para bajarlo, ¿va? Que se mire que un bulto va bajando y que se mire de fondo, ¿verdad? Las piedras de la iglesia para que se entienda, vamos, que se le está robando. Ajá, eso tiene que ser como con una polea. Yo creo que eso ya lo... Ya sí, está, ¿verdad? Sí, tendría que estar. Eso ya lo habíamos platicado bastante, vamos. Entonces ya tendría que estar arreglado. Sí, se consiguió ese equipo. Sí, entonces. Sí. Ah, va. Sí, lo van a hacer amarrar bien el maniquí, vamos. Ah, va. Que no se caiga y que no haya claro. Va. Está bueno. ¿Y aquí? ¿Aguacate no hay mucho? No. ¿Qué? No. ¿Qué necesitas? ¿Ese árbol de qué es? No sé, vos, pero no es aguacate. Bien. Esos hay que irlos a comprar, vos aquí no vas a encontrar. ¿Para qué necesitas aguacate? Para comer un aguacate, yo necesito comer aguacate. Un aguacate. Siempre desayunas con un aguacate. ¿Y ahí en la tienda no hay? Va. Supongo que sí, va. Sí. ¿$5 no tiene? ¿Selvin tiene todo el pisto? Vos. Sí. No venía, Selvin lo debería de tener. ¿Selvin? Sí. Ajá, buscate al Selvin. ¿Dónde está Selvin? ¿Qué es esto? Es la cámara. Esa es la que... ¿En esta mierda vamos a grabar? Simón, no sé qué tiene de malo. ¡Juli! ¿Hay otras? ¿Ah?
No, pues, ¿y esta mierda? O sea, ¿con qué la...? ¿Con qué? ¿Con...? ¿Qué? Vos, estas... Esta es la que vamos a usar. Esta es una cámara de Super 8 milímetros. ¿Bau no te dijo? Bau me dijo que pues me iba a dar el equipo, pero no me dijo que íbamos a usar una cámara. No hay otra. O sea, va, podemos... Yo lo que te digo es... O sea, ¿cuántos rollos hay de esta mierda, pues? A mí, Bau me dijo que ya te había explicado que esto se iba a grabar así. Ese es todo el rollo. Se vencieron en junio del 79. O sea, yo la meto acá, si querés. ¿Va? Y creo que tiene un par de añitos así aparte después de que expira. Como que es medicina, ¿sabes? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podés? Órale, pues... es lo que tengo, ¿no? Eres chilero, o sea, si te tomas fotos... No hay otra cámara. Esto es todo lo que porque hay. Puta, o sea, podemos, mano, grabamos con tu teléfono, le metemos un filtro y esa mierda parece 8 milímetros. Pues, ¿para qué te quieres meter el huevo? ¿Sabes cuánto cuesta revelar estas mierdas? Sí, pero Bau lo quería así. Ya, yo, bueno. Yo sé, tenés razón. No, pero... a lo que voy es que aquí tenemos, ¿sabes cuántos minutos tenemos de...? ¿Estos cuántos pies son? Son... No sé, son... Una cantidad de pies... Que solo nos va... Ahí está, 50. Mira. 50 pies, 15 metros. A la verga. O sea, tenemos como 3 minutos. La cámara no acá. Tiene memoria interna. Buscale la memoria interna, por favor. Mira. A mí me parece bien tu idea. Ya, ajá. Tu solución. Pero entonces... ¿Cómo pensamos? ¿Convences a Bau? ¿Y por qué putas viene un lente Canon aquí? Pásame la cámara. Llegado. ¿Vos sabés cómo se pone este lente acá? ¿No? ¿Sabes? Ahí se mira más chilena todavía, ¿no? Sí, va, se ve bien de huevo, pero ¿sabes ponerle esa mierda ahí? Fijo. Bueno, dale. Bienvenido. A ver, tal vez aquí. Vos, estos ni siquiera son lentes de verdad, pues. ¿Qué son? Son tazas, es un termo, cerote. ¿Vos sabías lo que me estabas trayendo? Yo solo pasé a la bodega, bro. ¿Y, pero quién? ¿Bau te mandó a esa bodega? Sí, fijo, yo solo me mandó la ubicación. Y cabal. ¿Y esto fue todo lo que te dieron? Yo agarré todo lo que encontré. Creo. Es el directo chilero. Buena idea. Y mira las luces, vos. O sea, y vos. Sí. Aquí sé. El joven brillante dice que las va a armar, va. Es bien fácil, te lo juro. Pues se mira todo rojo, va, qué loco. ¿Dónde voy a meter esa mierda? Sí. Va. Tema número uno. Esta es la tapadera del. Va. ¿Y para qué putas un monitor? O sea, ¿cómo putas vas a conectar esta mierda? Sí, yo digo que si bien se logra el chapuz, creo que hay que como que buscar ser como optimista en este trip, pues. Voy a tener que hablar con Bau. Pues... Drone. ¿Ya pudiste ¿Tenés, sacar? ¿Tenés una navaja ahí? Tenía una navaja. Buenas. Hola. Mire, aquí es lo de la película, ¿verdad? ¿Sí? Es que a mí me dijeron que viniera. ¿Quién? Ahí en el Facebook lo pusieron, que necesitaban una monja. Entonces yo me vine ya de una vez así. ¿Pero alguien te llamó? No, lo pusieron en el Facebook que necesitaban una monja para hoy, a esta hora. Ahí estaba puesto. Pero fíjate que ya no necesitamos la monja. Pero... Es que si no te llamaron. Pero lo pusieron. Sí, pero escribiste. ¿Alguien te respondió? ¿Sí? ¿Quién te respondió?
que no me acuerdo cómo se llama el chavo, porque es un amigo mío del Facebook. Y él lo puso ahí, entonces yo no sé qué quería. Mire, yo traje todo el vestuario ya. Y también los zapatos. Si no le gustan estos, traigo otros también. Ah, no, espere. No, espere, me los dejé en el carro. Espere un segundito. Espere, ahí va a verle, va. Espere. Estos también. Y estos también. Porque, pues, si no le gusta. Es que no necesitamos una monja ahorita, ya. Lo siento mucho, pero es que si nadie te habló por teléfono, firmaste algo, ¿no? Va, pero mire, pues, es que... ¿Será que no me dejas hacer pipí? Es que, ¿sabes qué pasa? Que vengo así como de bien lejos y a mí me gusta todo esto y me vine así bien temprano y todo y ahorita ya me orino. Pero, ¿ese es tu carro? Sí. Pero cabal, entonces la onda es de que yo hace ratos queriendo empezar allá a echar punta, a grabar y viendo con qué ayudo. Y la banda, deprimida, creo yo. Yo creo que deprimido es el rollo, fíjate, es bien... ¿Deprimido? No sé, ¿no te pasa que miraste a alguien a los ojos y puedes ver como que de niño algo les pasó? Sí. Cabal, eso sentí yo. No sé, había un chavo que era como el director y cabal, esa goma no es solo goma. No es solo goma. Esa no es solo goma. Hay algo más. Creo yo, como psicológico tal vez. Qué profundo. Te diré, va. Ponemos esto, ¿no? Se le dio en el brazo, así. ¿Y monja por qué? ¿Para qué? Monja. No. ¿Para la toma de la iglesia? No, nada que ver. No, nunca necesitábamos una monja. Yo nunca llamé una monja. Bueno, pues ella dice que la llamaron y aquí está. Yo ya venía vestida. No, hermano, usted puso un anuncio del Facebook. Usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Yo no he puesto absolutamente nada y no te conozco, babos. Entonces... Lo siento, ¿verdad? Qué si pena quieres, que le enseño mi Facebook. No. Yo sé perfectamente. Mira, pues, lo que he hecho y yo no me recuerdo haber nunca publicado nada. Entonces... Mira, pues, yo traje ya todo mi vestuario, pero lo que no sé es cómo usar esta vaina. Es que el problema es que no necesitamos para nada una monja. Pero en entonces, esto, pues, ¿para qué lo puso en el yo Facebook? Yo nunca he puesto nada, entonces, lo siento, pero ¿verdad? Pero si somos amigos del Facebook, ¿no se acuerda? No, para nada. No. A mí se me hace que no es porque anda de goma, pero quién sí. Es usted. Sí. No tengo idea. Va, pero mire, pues... A mí cómo me gusta hacer todo esto. ¿Por qué no me tiene aquí y yo lo ayudo en lo que sea? Es que no necesitamos a nadie sí. Más. Ya estamos... Usted lo sabe. No, lo siento, no. ¿Vos, guayo, dónde andás? Está en kilómetro, mira, solo te hace que cabalga. Sí te recordás que hoy teníamos rodaje, ¿verdad? El carro estaba parqueado aquí enfrente. Ajá, ¿dónde está la actriz? A mí me contaron que te fuiste con la actriz. Yo sí te escucho. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la actriz? ¿La quién? La actriz. Ah, ¿a quién se vino conmigo?
Ajá, sí, eso ya lo sé. ¿Dónde están? No podemos empezar. Tú tenés la mitad del equipo. ¡Sos sonido! En la hoja de llamado tuviste que haber estado aquí hace horas. ¿De qué te sirve cargarla o no? Tenías que amanecer aquí. Por eso el carro estaba ahí. Por eso todo lo que planificamos para anoche. Sí, mano, sí, aquí estoy. Aquí estoy para cualquier cosa. ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama por acá? Es como municipal. Ay, la verán. ¿Y como en cuánto crees que vas a venir? Estás re lejos. Por eso te digo, decime dónde está la locación. Mire, no quiere que le preste mi carro. Ay, sí, la verdad es que sí, nos ayudarías un montón. No, pues sí, si quiere, úselo y ya sabe. Pero es automático, mecánico. No, es mecánico. Es mecánico. Sí sabe manejar mecánico, ¿verdad? Yo, sí. Si no lo manejo yo, porque también los puedo ayudar, ¿no? Ah, ¿Qué te dijeron? ¿Ya hablaste con Bau? Sí, me dijo que me esperara, que ellos me van a decir qué hacer. Ah, y agarraron mi crucifijo y... Ese sí me lo voy a llevar después, pero lo van a usar también. Va. Gracias por el carro, si querés. Sentate ahí, por ahí. Yo te voy a avisar. Tenemos que irnos a la locación, entonces... Primero tenemos que armar todo, llevarnos el carro y todo. Entonces, espera y yo te aviso qué hay que hacer. Pero yo no me voy a ir con ustedes, solo se van a llevar mi carro. No, sí, todo eso es lo que tengo que organizar ahorita. Va. Como todo cambió y... Pero ya tenemos carro, entonces ya vamos más rápido. ¿Me avisa cualquier cosa? Sí, sí, sí. Por allá te puedes sentar. Va, permiso. Mucha, Selvin nunca me contestó, así que nos vamos a ir en el carro de la monja en 10 minutos. Quiero que estén allá afuera con todas sus chivas. Hola, ¿qué haces aquí? Ava, sí, necesito que busques a todos los demás. ¿Has visto? ¿Sabes dónde están? Bueno, ayuda a Mup a agarrar sus cosas. Todos tienen que estar allá afuera. Hace eso. Vení. Nos vamos a ir en ese carro. Allá, mira, allá está el carro. Mete tus cosas a ese carro. Ya conseguimos carro, ya nos vamos. Mira, ¿sí? Mira. Yo me voy con ustedes. No, porque es que quédate ahí, quédate ahí. Ahí. Ese carro. Es que mira, pues yo estaba pensando que también podía hacer dame como un... Dame. Nos vamos a ir. Pero no, mejor espérame aquí. Espérenme aquí, los dos. ¿Usted tiene aguacates? No. Ay, cerote, aquí no cabe. ¡Es la planta! La planta no sirve. Esa mierda no sirve. Ah, no, esa era mía. Llévate tú esto, ¿eh? Me viene a hacer todo el cabo y yo necesito recostarme a la mano. ¿Estamos, va? Va. Solo bien. No te movas mucho. No, pero no falta alguien más. ¿Vas bien, Bau? Sí. Va. Ahí voy. Te encargas cuando llegues. Yo llego en un ratito. Dormite. ¿Estamos? No se tiene que nadie más aquí. Solo, ala, mírame allá atrás, porfa. Ahí te vas despacio porque voy a guaquear. Pégate el trípode. Ahí está, mira. Eje. Pone a grabar algo aquí, hombre. Mira, estaba chilero. Mírame ahí atrás, porfa, mo. No puedo ver atrás, ¿eh? Veo el maniquí. Va. Si topa.
está mucha hambre. Es que... ¡Vos, cerote! Metiste todas las piezas del maniquí. Mira, a ver, espérame. ¡Ay, la gran puta, hombre! Agárrame aquí, porfa. ¡Apúrate! Es que no sé si metimos todo el maniquí. Sí, se metió. Si no, yo llevo después. ¡Váyate! Es tu responsabilidad. Apúrate. ¡Rápido! Vos, pero si el actor no viene, ¿cómo voy a empezar a maquillarlo? Ponte por acá. Espérate. Vos, que... ¿Estás ahí? Ahí estás. Ahora sí. Pero lo... el actor estaba por ahí. No mira, lo conocí. Mira para atrás, porfa. Mírame atrás, espérate. Bau, bájate de echar agua, Bau. No, solo te voy a guaquear. Vaya, pero no, abajo. No, yo voy a guaquear. Espérate, te voy a mover. Mira, espérate. No te muevas, no, por favor. Ahí, mirás. Qué frío me está dando. Nos vamos a ir caminando. Yo me voy con ustedes caminando, entonces. No. Es que mira, pues yo estaba pensando que también yo los puedo ayudar en otras cosas, porque yo no solo soy actriz, pues también puedo bailar, te puedo hacer, he estudiado como varios estilos de danza, ¿verdad? He estudiado como jazz, también he estudiado así como danza contemporánea, si tú quieres hacer algo más conceptual, pero pues, o sea, tengo como otras habilidades, ¿me entiendes? Y también puedo ir a conseguir aguacates a canchitos. Ajá, sí, mira. Lo que pasa es que ahorita no cabemos todos en por el carro. Por eso, pero a él pero me lo puedo venir, llevar yo a pie. Pero si no hay un aguacate aquí. No. Va a venir Guayo por vos. ¿Quién es Guayo? El con el que estaba hablando por teléfono. Él tiene un carro más grande. Tiene más cosas. Tiene que llegar a la locación porque lleva la mitad del equipo. Pa, pero entonces, ¿por qué le dijiste que él se fuera a pie si va a venir el porque él hace foto. Él sí tiene que estar ahí. O sea, que es paja que me van a venir a traer. No, sí, él viene por ti. Lo que pasa es que él tiene... Hace foto, es como... Pero yo me puedo 50. Ir de una vez con él. Es que no cabemos, no pero cabemos. Pero si él se va a pie, dijiste. Eso oí. Es que no te vamos a usar ahorita, en este momento. Sí, entonces, pero... mejor, aquí vas a estar más cómoda. Eso nos tenemos bueno. Que ir, no sé. Mira, pues, tu trabajo ahorita es quedarte aquí. En la casa y ver que todo esté. Yo te voy a llamar. ¿Quieres ayudarnos con producción un poquito? Sí, sí. Va, sí. Entonces quédate aquí, que esta es la casa de producción. Ajá. Entonces, mira ahí que estén todas las cosas, todo bien etiquetado. Puedes hacer un inventario de las. Sí, allá de. Yo ya no quepo allá. Te dije que nos va. Espérame. Entonces ahí puedes buscar entre las cosas. Hay hojas, hay. Puedes empezar a hacer el inventario. Y si necesito algo, ¿con quién me voy para allá donde ustedes están? Meya, te dieron un número, ¿verdad? Cuando no. Te escribieron por Facebook. No, solo va. Me dieron la dirección. Ah, va. Entonces, yo le voy a hablar a Selvin. Meya, esto se está muriendo, ¿eh? Solo, ya nos tenemos que ir, mucha. Yo le voy a hablar a Selvin que te llame, te van a avisar lo de producción, pero puedes hacer eso, inventario de lo que quedó. Cualquier cosa me avisa. Sí, yo te llamo. Vaya. Hola. Hermana, buenos días. ¿Cómo le va? Hermana, usted está trabajando también en la película. Indirectamente, sí. Ah, es que yo no soy hermana en la vida real, sino que a mí me avisaron que viniera hoy de monja, pero me dejaron acá haciendo inventario. Ah. Solo que no sé muy bien de qué hacer inventario. Las cosas. No sé, hay cosas por todos lados, supongo que podría ser. Es que se llevaron mi carro también, entonces... Me dijeron que yo me tenía que quedar acá recogiendo, pues no recogiendo, sino haciendo inventario de las cosas. Pero ya terminé. Ya. Sí. Pero mire, usted sí le habla al director. Sí, bastante. Ajá. Es que fíjese que yo le quería decir al director, pues, que si no me usa de monja, yo también puedo hacer otras cosas, porque... Ah. Ajá, yo también puedo bailar y no... Ah, ajá. Bailar. Y,
montones de estilos. Ah, sí. Sí, yo estudié danza contemporánea, que es así como todo conceptual. Y también estudié jazz, que es como más arribita, parecido al ballet y eso. He estudiado toda mi vida danza, bailo casi cualquier cosa. Bueno, reggaetón solo por necesidad, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, lo de la danza conceptual, ¿cómo es más o menos? A ver, es que no vi bien la primera vez. ¿Cómo es así? Mire, pues, o sea, un número, ¿cómo? ¿No? Yo tengo varios contactos y hago bastantes otras cosas, ¿no? Ahorita estamos haciendo algo más sociocultural, ¿no? Pero, ajá, y me gusta lo de la... Yo me la creí, que usted era monja, ¿verdad? Ah, pues ya vio. Y entonces, pero usted sí sabe cómo trabaja Mau también, ¿ha visto su trabajo? No. ¿Todavía no ha visto? No, yo la verdad es que vine porque en un anuncio a Facebook dijeron que viniera monja. Ah, por Facebook, buenísimo. Entonces yo como tengo el vestuario de monja, me vine de una vez así. Y, a mí me encanta, a mí me gusta. ¿Otros vestuarios no tiene? Como, yo tengo de todo. Tiene como, ahorita... Pónganse, la próxima semana necesitamos, pero una colegiala. Sí, mire, yo tengo colegialas, tengo de época también, tengo uno de Hello Kitty, tengo otro de... ¿De Hello Kitty? Sí, tengo otro de doctora, tengo otro de... También tengo uno de puta. Ah, bueno, pero es que puta es siempre, ¿no? Es como bien general, ¿no? O sea, puta es más como un estilo de vida, como una actitud, ¿no? Es lo que yo pienso. O sea, usted podría ser ahorita monja, puta, ¿no? ¿O no? O sea, bueno, sí podría, sí, o sea, en plan conceptual. Pues también es... En plan contemporáneo, es que claro, lo contemporáneo sí. Es eso, ¿no? Medio meterle el... Sí, sí, ahí en lo contemporáneo es así como que no hay bien ni mal, ¿verdad? O sea, todas son opciones y propuestas. Y también se le puede poner al direct así como una monja pues, puta. Sí, a mí me encanta eso. Pues yo respeto todas las religiones, pero la sexualidad es inherente al ser humano, ¿no? No, hombre, espérame, ya casi. ¡A la puta mucha, aquí está cerrado! ¡Qué putas! ¡A la puta, hombre! Pues te voy a averiguar. Aguas ahí con las piernas de la lady. Buen día, oficial, ¿cómo le va? Buen día, caballero. Fíjese que yo tengo una grabación aquí, un par de cuadras. ¿Qué onda aquí? ¿Pintando, caballero? ¿No se puede pasar por acá? Pero ya estaba pintado, me acuerdo yo. ¿Se puede por el otro lado también, no? Vamos a probar a la nombre. Rapidito, estoy en par de cuadras, hombre, ni se va a notar. ¿Está fresca la pintura todavía? Paso y lo pintan de una vez. No se puede, ¿cómo vas a creer? Y me queda la llantita blanca, se va a ver virga. Regresate mejor. Me lleve el paro. No se puede. Mucha, no se puede, mucha. ¿Qué hacemos, director? ¿Por qué te veniste por aquí, vos? Bro, si solo por aquí se puede. ¿Qué hacemos? ¿Retornamos? Pues sí, ni modo. Bajar a decirle vos algo, hombre, que te mire la cámara a decir, este man... Sí, no vamos a meter más clavo. Bueno, gracias, oficial. Yo le cuento cualquier cosa. Vamos de regreso, muchachos. No se preocupen, aquí hay chofer. Es lo que... Yo no me siento bien. Tenemos que llegar. No me siento setear. Bien. Setear. Yo ya sé, tengo todo en mi cabeza. Yo ya sé. ¡Se está yendo la luz! No, esta es la luz. ¡Vos deberías saber todas estas cosas! Esta es la luz perfecta. De hecho, ya deberíamos estar ahí. Y como no vamos a estar ahí, entonces ya se nos fue la luz. Espérame. Voy a pedir aguacates. ¡No!
Mira. Lifukun. Lilkuk. Chanin chanin. Mira na. Mira na. Choplihokun. Lilkuk. Chanin chanin. Eso. Ahí está, ya me la sé. Mira, Nacho, Plimpucum, Lipcup. Ahora solo es de ver qué es esa mierda, pero al menos ya me lo sé. Mira, Nacho, Plimpucum, Lipcup, Chanin, Chanin. Ahí estás. Creo que ya la tengo. Mira, Nacho, Plimpucum. Ay, mierda. Mira, Nacho, Plimpucum, Lipcup, Chanin, Chanin. Mira, Nacho, Plimpucum. Pero será Milana. Milana. Mila Nacho Plinjo Kum, Rico Chanin Chanin. No hay nadie. ¿Vos? ¿Vos? No hay nadie. ¿Vos que estás ahí? ¿Vos abrime? No hay nadie, vos. No, pero yo vengo aquí a abrime. No sé, todos se fueron. ¿Y vos quién sos? Yo, ¿quién soy? ¿Simón? ¿Vos quién sos? Yo soy productor, ¿y vos? ¿De la película? ¿Simón? Pero, ¿y qué? Tienen dos productores. ¿Solo yo soy? Yo, lo que pasa es que estaba afuera, pero ¿y vos quién sos? ¿Vos sos el guardián de la no de, sé, de vos aquí, aquí, no? La Mara estaba pelando cables, vos, y se fueron. ¿Quiénes? ¿Toda la Mara? ¿Todo el equipo que estaba aquí? Sí. ¿Juli? ¿Sí sabes sí, quién es Juli? Solo aquí. Yo no voy a estar, no, yo, ¿qué? Yo no sé ni quién sos. Abrime, hombre. ¿Pero para qué? Quiero hablar con Paul, está Paul ahí. ¿Quién es Paul? Paul es el... ¿Vos qué venís, qué? ¿A dejar qué venís? Paul es el productor ejecutivo. Yo... no sé vos. No, yo estoy ¿por buscando no te, una... ¿por qué no venís más tarde? Estoy buscando unas chivas. Abrime. Regresate más tarde, cuando vengan. Abrime, hermano. Yo no te puedo dejar entrar, vos. Soy el productor, vos. No, y además ni vestido estoy. ¿Y por qué estás de nudos? Porque... ¿qué es la pregunta? Era, no hay nadie, vos, venís más tarde. Abrime, mano. No. Abrime, tengo que hablar con Paul. ¡Paul! No hay nadie. No hay nadie. ¡Paul! Venite más tarde. ¿Pero vos quién sos? No, ¿que no me has dicho quién sos? Yo soy actor de la peli. Pero si sos el actor, deberías estar allá en la locación, ¿no? Yo no sé. Va, entonces, ya, solo déjame que hable con Paul y nos vamos para allá. Porque vos deberías de estar allá. ¿En dónde allá? En la locación allá, en la iglesia. No sé vos. Abrime, hombre. Pero, mira, yo andaba buscando la charada esa de la comida. ¿Cómo sé yo que...? ¿La qué? Porque andaba buscando la comida para toda la mara. ¿Para nosotros? Sí, para todo el crew. Selvin. ¿Qué onda, Paul? ¿Qué hay? Ahí vos, que quería hablar con vos. ¿Vos? ¿Puedo hablar con vos? Qué bonito, sí vos. Sentate vos. ¿Qué pasó, Selvin? Fíjate que fui a tocar la puerta hoy y no me abrieron por lo de los desayunos. ¿Quién no te abrió vos? Pues no sé con quién se había hablado, pero el que me tenía que abrir ahí para los desayunos y no me han dado nada. Y la gente no ha comido y entonces eso quería hablar con vos porque pues tampoco me habías dado... ¿No te había dado qué? Pues, ¿hace cuánto tiempo estás aquí, Selvin? No sé, pero me tenés que dar como... ¿Qué más te tengo que dar? Algo más, porque ¿qué fíjate más te que tengo se que me... Dar, man? ¿Qué es más que te me quedé tengo sin... Que mira, me quedé sin efectivo. ¿Qué más te tengo que dar? Mira, me quedé sin efectivo. ¿Para qué quieres efectivo ahora, Selvin? Te acabo de dar 20 mil pesos. Pero es que es para... Mira, no imprimí los gafetes. No imprimí los gafetes porque se me fregó la impresora y porque la impresora... La que me dieron tampoco servía. La que yo traje no tiene tinta. Esa es una. Y otra, que perdí mi DPI. Perdí mi DPI. Y entonces, lo que me depositaste... ¿Quieres un helado? Mira, me acaba de subir Giovanni dos helados. Comámonos estos helados que ya se van a deshacer. ¿Qué crees vos? ¿Chocolate o guanaba? Dame el de guanaba porque el chocolate engorda. Pues sí, entonces, ¿qué va a pasar? Pues me acabas de sorprender.
Pero me llegas dinero. Me llegas de último. No, no, no te puedo dar dinero. Es pero que... tampoco te voy a demandar, ponete. Porque escogiste el de Guanaba. Ya, aquí, aquí también está cerrado. Ya, ¿y aquí qué? Viejo, te toca ver a vos, viejo. Ay, mano, regresémonos. No, hombre. ¿Cómo va a ser? Creo que se chingó la chapa, mucha. ¡Vete, freno de mano! Hace 3 meses que estás acá. Hace 3 meses que te viniste acá. ¿Qué has hecho esos 3 meses? Que hagas me. Ya no sé qué seguirle, pero esa rola es tuya. Simón, es una que estoy ahí haciendo. Se me hace conocida. Sí, a mí también un cachito, pero no sé de dónde la escuché. Pero ahí va. Ahí va, ahí va. No tenías algo que hacer, vos tenías que hacer una película. Mira pues, vos vas a agarrar lo que te queda de ese lado porque me estás goteando todo el deck. Vamos. Y vas a salir ahorita y vas a parir. A mí no me importa cómo vas a conseguir esos desayunos. Pero si no los conseguís, yo te voy a zampar una demanda que si decidís tener hijos en algún momento van a tener que seguir pagándome a mí por lo que me estás haciendo perder de pisto en esta producción, mano. Y además tienes talentos allá abajo, mano. Ese es Broco. ¿Cómo se llama aquel? Broco... Califas. Califas, man. Mira, pues. Para que no piensen, empújenlo y yo quito los conos. Bajemos todo. Pues ahora vamos de regreso, mano. ¿Otra vez? ¿Y qué le vamos a decir a la...? Vamos, pues. Viejo, agárrame ahí el camote, vos. Por favor. Salí, salí de acá. Ah, me voy. Sí, sí, andate a la mierda ya. Hey, Dios sea bendito. Por siempre. ¿Ah? ¿Usted sí se creyó que era monja, verdad? No es monja. No. ¿Y por qué está vestida así? Es que me dijeron que viniera acá para la película. ¿Usted también está en la película? No, yo soy productor. O sea, también tiene que ver con la película. Sí, sí, sí. Ah, pues es que a mí me dijeron que viniera de monja. Pero luego todos se fueron y me dejaron a mí aquí y se llevaron mi carro. Y entonces yo estoy haciendo el inventario porque todavía no me han dicho ninguna de mis escenas. Sí, pues yo andaba buscando la comida para los actores, pero si quieren nos vamos o espera aquí porque yo ahorita me voy a ir con Broco para el parque. ¿Quién? Porque supuestamente están allá. Broco. ¿Quién es Broco? El chavo que siempre anda desnudo. ¿El que me abrió? Mirá vos medio en pelotas aquí frente a la iglesia. Eso es una vergüenza. Yo estaba llamando a Juli y no me contesta. Ya tenía una llamada de ella, pero tampoco... No necesitamos a Juli, lo que necesitamos es permisos, permisos, mucha, para trabajar. Sí, yo estoy... A las 7 de la mañana me tienen en las mismas. También, ¿verdad? Y te tienen... No, los tenemos que demandar. Esto es una vergüenza, esto no lo pueden hacer ustedes, mucha, de verdad, no lo pueden hacer. No, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo te van a tener así, mano? No, hombre. Esto es... Después que me fueron a traer, que me fuiste a traer bols. Pues, y ni comida, ni comida nos han dado. Es una mierda este rodaje. Eso no puede ser así, mucha, es una falta de respeto. Falta de respeto a todo lo que es el arte, a todo lo que es social. Ustedes no pueden trabajar así, mucha. Sí, sí, Beto, pero es que supuestamente yo andaba viendo lo de la comida, entonces no, pues, aquello ya tendría que estar aquí. Ya tendría que estar aquí, pero hace 2 horas que estamos plantados, mira, el pobre muchacho y yo, ya teníamos que estar. Ya teníamos que estar, y aquí, pero ¿qué estamos haciendo? No he firmado ni un papel. El ridículo, nada. ¿No? No sé si me van a pagar el día. Igual estamos todos, Y no está bueno que queramos colaborar, mucha, pero no quiere decir que nos vayan a ver a cara de babosos, ¿verdad? Sí, aquí eso, estamos pero... con toda la gana de trabajar, con todo nuestro profesionalismo aquí pendientes, y este pobre muchacho lo tienen ropa, así, semi en pelotas. ¿Tienes que traer aquello? Yo ni en cuenta, yo andaba haciendo mandados, viendo... Yo la verdad que me dejé mi ropa y también me voy, mano, porque no me puedo ir así tampoco. Mira, y siquiera tiene...
la llave. No contesta. Ya le mandé un WhatsApp y tampoco contesta, babo. Después ella se pone a alegar de que uno no contesta, pero ella tampoco contesta. Mano, y la llave de la iglesia la tienen para que por lo menos rodemos la escena esa donde vamos a guardar a la Virgen. Aquí debería estar el señor con el que se había dicho. Pero aquí no hay nadie, mano. Mira, aquí no hay más que palomas. Que yo en realidad andaba viendo lo de la comida. Pero la verdad no, pero si tampoco hay comida. Va a venir la tía. No, si yo la andaba viendo. Claro. Pero te pueden meter preso, fíjate, te pueden meter preso. Y a todos, porque estos no han sacado ningún permiso. Ningún permiso. Voy a ir a preguntarle yo a los curas si vas a ver. Los permisos los traen supuestamente en el carro, ¿va? Pero ¿y de qué nos sirven los permisos en el carro, papá? ¿De qué nos sirven los perdidos en el carro si lo que queremos aquí es rodar, es trabajar? Eso tiene que ser así. Y no contestan vos, como que no los viste, sí los viste. Tiene que estar los perdidos, somos. Y vamos a parecer como unos irresponsables. Yo me voy. Hay un montón de estudiantes ahí en el club, mano. Yo necesito mi ropa, mano. Pues la tienen que traer a qué, vos. Vos, disculpa que no hayas comido vos. Juli. Yo siento que ya me voy a desmayar, ¿sí? ¿Y vos? ¿Y ustedes dónde andaban? ¿Qué putas? Nosotros venimos de la locación, ya se fue Beto, bien enojado, se fue una gran puteada medio. ¿Pero por qué está regresando? Tenemos que estar allá. No hay nadie allá. Tenemos que empezar a grabar en media hora. Pero no hay nadie allá. Pues porque ahorita vamos llegando todos. Pero, ¿y los demás? Van en camino, vienen en el carro. Yo venía caminando porque no cabía en el carro. El problema es que ya no la vamos a poder hacer porque Beto ya se fue. ¿Y el carro de producción? Ya viene. Eso es lo que te tenía que preguntar también. No, el carro de producción está en casa de producción. Pero yo sos el encargado. Pero yo andaba ahí. Ese no es mi trabajo. Yo andaba buscando los desayunos. Yo no me puedo encargar de todo yo. Pero aquí. Yo andaba buscando los desayunos. ¿Qué tampoco puedo hacer yo? Porque alguien se tenía que quedar a cargo de ahí, ¿no? Yo no puedo estar controlando los dos lados. Yo andaba buscando la comida. Sí, pero eso te iba a llevar, ¿qué? ¿Una hora? Sí, lo mucho. Pasa que no habían confirmado el patrocinio. Solo tenías que ir a traer los desayunos. No sé. De hecho, fui a la casa para hablar con Paul. ¿No has comido nada en todo el día? No, desde las 7 de la mañana. ¿Quién es? Es el padre. ¿Qué padre? El padrecito. ¿No viste cómo estaba vestido, pues? Me pareció raro, pero bueno, ahí ustedes. Pero ya ni hay luz. Ya se está yendo. No, sí, luz. Esto parece que ya fue, pero ya fue. Aló, Juli. No me digas. Bueno, vuélvanse. Que haga esto, que haga el otro, la maquillista que como que fuera directora. Sí, es que ellos están a cargo, vos hacerles caso a esos que. Mano, yo vine a esta mierda, de verdad, me dijeron a las 7, mira qué hora es. Sí, vos, ¿qué es lo que vamos a hacer? La verdad, te digo, esto se me salió de control, vos, yo no quería estar. Mano, yo vine nada más a lo que tiene que ser, va. Vos sabés que no es la primera vez que yo hago esta mierda. Vos tranquilo, porque vos sabés cómo trabajo yo. Aquellos
están avanzando. Aquí trabajando sin yo voy a intervenir en el lugar más estratégico. Pero te llevo mis mierdas lo más profesional que pueda, vamos. ¿Qué onda? Por eso te digo, vamos a ayudarles a ellos. Pues. ¿Quién va a ser la actriz? No sé si va a ser trío, ¿qué vamos a hacer? Ella te va a hacer público, está por llover, si va a ser exterior, esta mierda no va a funcionar. ¿Cuál va a ser el set? Decime. Ahorita no puedo. Vos sabés que yo hago mi chance, va, vos, pero decime qué onda. Hombre, ahorita no puedo, vos. ¿Cómo no? ¿Y entonces quién? Ya te dije, ¿verdad? Mira, tengo que hablar con Bau, porfa, esto. Mira, vos sabes que te tengo un cariño, pero ya no puedo seguir haciéndote huevos. Ahora no me digas eso ahorita, vos. ¿Por qué ahorita, puta? En el peor ya momento, te dije. Vos. O sea, también. No, hombre, mira. Por eso es que, mano, nunca acepté ser tu novia. Porque mira, cómo tratas los compromisos, mano. No, hombre. Este mira, es pues, un rodaje. Mira, pues. No quiero ni enterarme esto. Cómo sería ese no, pareja. No, hombre, no te vayas. No. ¿Y a ti cómo fue que se te ocurrió hacer todo esto? No vamos a necesitar monjas, la verdad. Buena onda. Pero espérate, ¿qué? Entonces, que se está descansando ahí. Pero mira, pues no. Yo necesito que agarres concepto, mano. O sea que cuando vos viniste conmigo a requerir de mi asistencia para hacer esta película, me dijiste que esta película era una cosa. Eso que me dijiste que era, ¿verdad vos? Ese género. Es bastante simple de hacer. Yo no sé por qué estás corriendo de locación en locación, a menos que sea así como aquella película de huecos que hicieron en la antigua. En el convento, mierda. No sé, pues, o sea, que vos necesitas hacer una película en la que una escena de todo eso significa mucho para vos, para todos, para la cultura guatemalteca, ¿verdad vos? Entonces yo lo que necesito es que te pongas tus huevos bien puestos, va vos, y que empeces a ver cómo organizas esta mara. Y si hay alguien que no quiere colaborar con vos, lo mandas a la mierda, mano. Para mí también, o sea, cada día, cada hora que pasa, ni siquiera día, porque es el primer... ¿Qué pensás que pienso yo, pues? Al verlos todos vos ahí sufriendo, a vos todo deprimido, los otros chavitos ahí todos fumando, a vos. Para mí cada momento, cada segundo que pasa es dinero, mano. ¿Me entendés? Es valioso. Entonces necesito que agarres la onda y que te pongas, por ejemplo, tu gorrita de director, que se te ve bonita, que te metas en personaje y que vayas a hacerme una película. ¿Ok? Está bien. Dale, pues. Dale, va, dale, pues. ¿Algún consejo, viejo, para cuando empiece mi carrera de actor, vos? ¿Qué? Bueno, ¿querés ser porno? ¿Vos de verdad vas en serio, vos? Pues a lo que caiga mucha... Yo creo que un par de anuncios... No sé si querés ser actor. Entonces sí vas a hacer una película porno. Sí. Al menos a mí. No te dijeron. ¿Qué? Nadie me dijo nada. No. O sea, voy a pedir un número. Ya te lo pedí. Buena onda. Está esperando afuera. Bueno, el director me dijo. ¿En serio? Oh, Simón. Se cuida, mucha suerte con tu película. ¿A dónde vas? Pero si tenés que limpiar ahí. No, ya vine por mí. Adiós. No te van a poner los créditos. ¿Vos de dónde salió esta chavita? No sé, pero ¿será que sí? A mí, la... Yo creo que es la directora. Es que la juventud ahora no aguanta ni miedo. Thank you.
Bueno, lo que yo había pensado era poner la cama de este lado, darle a la vuelta todo el lugar, quitar ese cuadro, por supuesto, porque una escena así con unos niños como que no va muy bien, va. Y luego, pues armarlo todo de este lado para que podamos utilizar este lugar y poder grabar de aquí. Entonces la idea es que bueno, el viernes Pacal entra por la puerta cargando a la Virgen, ¿verdad? La pone sobre la cama y empieza a desvestirse. Ah, chiche. La ropa y le das encima, vamos. Haga la suya. Puta, pero quítale la ropa bien, vamos, como que si realmente la desearas. Pero que se mira como que le está haciendo piojito. Ármala bien. Esta mierda es un trío ahora, vos. Esta mierda es de aventura. ¿Vos qué puta estás haciendo? Vení, quítate de aquí. Estoy armando la cabeza. Sí, pero esta es la escena que estamos grabando. Cortá, cerote. No, quítate vos. No, a ver, póngala bien. Va, ya está. Sí. Empieza, pues. ¿Cómo es esto, vos? Ahí estás. ¿Qué? No, te metas en la escena, por favor, no. Ahí está. Solo ponele la cabeza y le da. No se nota. Aquí donde yo, mi ángulo no se ve. Ahí está. Eso es. Ya, corte. ¿Y la comida? No. ¿Y la comida? Subite. Mejor, mano. Dale, pues, de una vez. Bueno, ¿qué va a pasar? Dale. Sí. Encima y la cabeza así ya estuvo, abuelo. Enviernala. Ahí está. Va, pues, ahí dale, un besito romántico. Mira así de lado como que soy. ¡Cerote! Una vez. ¿Y vos estás? ¡Dale un beso a esa mierda, te digo! ¿Has hecho esto antes? Que le des un beso a puta con alguien que sí. ¿Qué? Sabe, va. Vos solo ves a ese cerote y ya. Bueno. No, hombre. Sí, cerote, que dale por la gran puta. ¿Cómo le harías vos? Puta, besala. Vos besala. Dale cuello. Tengo enfocado el cuello. Vos besala como putas caras. Ahí está. ¡Corte! Ahí está. Listo. Qué cansada, se me dieron mucha. Gracias. No estaba tan difícil, va, mucha. Gracias, pues, bueno, ahorita vamos a arreglar eso. Allá abajo vamos a ir a comer, vamos a firmar todos los documentos legales y ya estamos, pues. Pero eso no había que grabarlo, ¿verdad? ¿Era prueba? No, esta es la toma de verdad, terminamos, nos vamos a la verga ya. ¿Nunca dijiste acción? Claro que sí.
en el Chimadera. Sí, ya estamos, vos. Si no fuera por este que no grabó nada, ya hubiéramos terminado, ¿va, vos? Pero ahí tenés el lado, la luz en el lado equivocado. No, cerote, está sí, perfecto. Mira, porque empezamos aquí es y la pasamos sexo. Para acá. Bueno, mira, todo el mundo sabe que si es escena de sexo, tenés que tener la luz del lado izquierdo. Eso no importa, cerote, puta. Por eso usamos otros, distintos ángulos. Y la psicología de cuadro, aquí estoy dando a entender. No, hombre, cerote, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. No, cerote. ¿Esto va a quedar bien? Esto queda, le da mucha. Mucha. ¿Qué hizo el arte acá? Puta, yo lo acabo de terminar de hacer. Esa mierda. No se registra bien. ¿Tiene pastel o pastel? Cerote, espérate. Está bien, cerote. Se mira súper bien así. ¿Tiene pastel aquí? No tiene absolutamente nada de malo, al contrario. No, mano, al contrario, puta. Le da mucha, mucha personalidad. ¿Tiene pastel mucha? Este lo traemos aquí. No, cerote, ya está. Ya está, así, mira, nada más. Solo escucha, vistamos la receta que estamos haciendo para volver a grabar. Te lo voy a enseñar, mira. No, hombre. Imagina, vos estás aquí. ¿Va? Estás ahí. Mira cómo se mira. Bien, cerote. Mira cómo se mira. Bien, cerote, está perfecto. ¿Es otra idea? ¡Claro! ¿Va oído, pues? No, cerote, si le toca a aquel. ¿Cómo haces esto aquí así? No, hermano. Puta. Se mira bien, hombre, puta, así de tántrico. Ponete así de nuevo. Aquí ven. Puta, cerote, tienes que ser con respeto. Mira, ¿no? Mira, mira cómo trae los ojos. A la verga, mano. Pura tortuga, mister tortuga. No, cerote, sí, no, ¿sí? Mano. Puta, no me chingues, mano. Paciencia. Mira, este cerote. ¿Estás bien? Mira cómo se ve la luz ahí. Así no está bien. Mira. Así no está bien, vos. Yo puedo hacer eso. No, ni mierda, nada que ver. Ni mierda, cerote, nada que ver. Ahora sí hay diferencia. ¡Cábalo! No hay diferencia en nada, mano. Eso ya estaba armado, era solo de. Yo creo que sí. Es que hasta acabé, pues. ¿Qué pasa, sí? Estaba yo cambiando de. Dirección la luz y creo que sí funciona. Bueno, si ya se dignaron a trabajar. Ya vamos. ¿Dónde está la tablita con el storyboard? Nada de lo que yo veo aquí está aquí. No, si me lo cambiaron todo ahora. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué pasó? ¿Ya si habló? Ya no, a la mierda. Ya se van. Ya. ¿Pero si habló con Juli? Sí, y se echaron a la mierda también. Y ahí le encargo que me den mi crucifijo. Él le dice el cerote de su director. Pero mire. Ya de la mierda. Va. ¿Listos? No, espera, le falta el. ¿Pila, Lucho? Bueno, hagamos esto de una vez. ¿Para qué estás poniendo más humo si ya pusiste allá? No, porque la toma está aquí, o sea, el de allá es para allá, este es para el de acá. Va. ¿Estás listo vos? Ahí está, pero sí, ya está. No. Vivo. ¿Ya tenés el cuadro? Mira, a mi camarógrafo no le hables así. Ya, póngase. Me abrazas a mí. ¿No le separa entonces? Va, no te muevas, prepárate. ¿Estás bien? Sí, gracias. Sí, café. Va, démosle pues. Ahora sí. ¿La plaqueta? Comencemos. Mi trabajo. Pues no hay sonido, Raúl. Bueno, silencio, vamos a grabar. Y. Espérame. Corre. Sí, corre o no corre. ¿Qué es eso? Que si está. ¡Corre! Sí. Va. Vale, poco. Y. Si ya están los desayunos. Acción.